Buenas noches, otro viernes más con ustedes. Nadia, ¿cómo estás? Bien, Mario, ¿cómo estás? Bueno, ahora está bien, porque estuvo media pachuchita, unos problemitas, pero bueno, ya está restablecida y bueno, no fue al motoencuentro de Ramírez. Me lo perdí. Sí. Pero lo pasaron bien igual sin mí, no se preocupen. Sí, estuvo Silvia. haciendo notas y bueno, haciendo lo que tal vez nadie tendría que haber hecho. Y así, ¿eh? Y bueno, pero fue por una justa razón. Bueno, está totalmente aceptado lo que pasó. Bueno, tenemos mucho material para hoy. Me trajiste de todo, eso es lo que me gusta. Mucho material, muchas cosas nuevas. Novedades. Tenemos una máquina, una moto. Una moto, casi 500 centímetros cúbicos, que después la vamos a ver, que es tipo enduro, es una bestia. Después estuvimos acá enfrente, en la ciudad de Paraná, mostrando la concesionaria de Hugo Castelaro, que Hugo Hijo nos describe qué otras novedades tiene en lo que es motos, cuatriciclos y todo lo que sea náutica que incorporaron. Siempre innovando. Renovando y innovando y mostrando. Bueno, ¿qué te parece si vamos a lo que es el motoencuentro? Dale, me muero de ganas de verlo porque encima que no pude ir. Así que por favor, mostrame todo el material que trajiste. Vos tenés que presentar. ¿A quién? Tengo que presentarte a la madre de las moteras. Ah. Sí, una señora que tiene una energía súper, súper contagiante, unas ganas de vivir, de hacer cosas. La verdad que increíble esta señora, con 85 años. Ajá, pero anda en moto. Ahora no está usando la moto porque tuvo un accidente, ajá, viste, la operaron. Ajá. Pero no, fiel a las motos. Nélida, ¿te suena? Sí, yo la vi allá, que vi que estaban haciendo un... Es muy conocida ella. Sí, pero también estuvo en el de Diamante. En todos está. En todo. Es maravilloso. La fuerza, las ganas que tiene, las ganas de vivir y las ganas de andar en las dos ruedas. Vemos esa nota porque es imperdible. ¿Eh? Vendría a ser la reina de todas las moteras. La madre. ¿La vemos? Bueno, yo soy Nélida Iglesias, vengo de mi casa que está en Florida, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Vengo con unas, yo digo que son mis chiquis, unas amigas de distintos lugares de la capital, y hemos venido a este encuentro en el cual se denomina el encuentro del Día de la Mujer Motociclista. En este momento estamos teniendo el protagonismo que nos faltó por muchos años. Antes éramos acompañantes, hoy somos las protagonistas de los eventos. Le damos alegría, le damos amistad, le damos cariño. Y lo que es importante en el motociclismo es esto, es dejar amigos en todas las partes del país. Contame, ¿en qué máquina andás? Bueno, tengo una Rebel 250 y tengo una chiquita, una Econo 90. En este momento no estoy andando mucho en moto por problemas de salud, pero pienso que con un poquito de suerte, de buena voluntad y el cariño de toda la gente que me acompaña, voy a volver de nuevamente a las rutas. Es maravilloso. Yo quiero una abuela así. Bueno, ¿la tenés? No. Bueno. Pero me hubiese gustado que mi abuela tuviera esa energía. Yo tuve mi abuela que tenía muchas pilas, ya hace muchos años no está más con nosotros. Pero bueno, Nadia, pero acá viene un postrecito muy lindo para este momento, porque después de estar con la reina, vamos a decir, de las moteras, vemos este grupo. ¿Sabés cómo se llama el grupo que vamos a ver, que Silvia le hizo una linda nota? ¿Cómo se llama? Las 3L. ¿Qué significa las 3L? Lindas, locas y libres. ¿Sí? Sí. Libres, locas y libres. ¿Las escuchamos? Dale. Porque realmente es un chiche.
Aquí para Paralelo Motos estamos con las chicas que vienen de dónde. De Mendoza. ¿De qué localidad específicamente? Yo de Junín, Mendoza. Yo de Las Heras, Mendoza. San Martín, Mendoza. Godoy Cruz, Mendoza. ¿Viajaron todas juntas? Sí, sí, en moto. ¿Y cuántos kilómetros han hecho hasta aquí? Hasta aquí 1.100 y de regreso 1.100 más. ¿Y cuánto tiempo les llevó la travesía? 24 horas. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿qué precauciones tomaron para salir a ruta? Mucho cuidado, lo principal, cuidado, el casco, las condiciones de las motos, pero todo bien, todo hermoso, un viaje precioso. ¿Y se prepararon físicamente para venir o...? Sí, estar despierta, no tomar nada de alcohol en el camino, preparar el equipo para viajar. Bien. Y a ver, ¿cómo hicieron para organizar y dejar la casa para poder venirse para acá? No, bueno, fue muy fácil porque nosotros siempre nos juntamos los fines de semana y en una charla Aquí para Paralelo Motos estamos con las chicas que vienen de dónde. De Mendoza. ¿De qué localidad específicamente? Yo de Junín, Mendoza. Yo de Las Heras, Mendoza. San Martín, Mendoza. Godoy Cruz, Mendoza. ¿Viajaron todas juntas? Sí, sí, en moto. ¿Y cuántos kilómetros han hecho hasta aquí? Hasta aquí 1.100 y de regreso 1.100 más. ¿Y cuánto tiempo les llevó la travesía? 24 horas. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿qué precauciones tomaron para salir a ruta? Mucho cuidado, lo principal, cuidado, el casco, las condiciones de las motos, pero todo bien, todo hermoso, un viaje precioso. ¿Y se prepararon físicamente para venir o...? Sí. Chicas, a no perder este espíritu, ¿eh? Vamos, adelante. La multa la pagamos igual, mejor. A disfrutar el día de la motera, lo principal. Bárbaro. Me encantó. Muy liberadas. Sí. Son mendocinas. ¿Mendocinas? Sí, pobre los maridos. Tener un grupo así de lindas, locas y bueno. ¿Por qué pobres? Qué bueno tener una mujer con tanta energía, vitalidad en la casa. Sí, pero los maridos tienen que trabajar, limpiar, cocinar. Y bueno. Y no tienen tiempo para el descanso. Es lo que le tocó. No, ellas descansan. Si ella dijo que le había preparado la comida y al marido, sí, todo. Sí, pero lo engañó, Es como le puso al burro... No, muy machista. A ver si te olvidas lo de siempre. Pues siempre te olvidas. No, decía... yo no me olvido. Muchos dicen, vos estás pensando en otra cosa. ¿Qué otros viene me ahora? Cargan, creo que viene un corte, ¿no es cierto? No. Los bloopers. Los bloopers. Siempre me pasa lo mismo. Mira, el otro día me reí en el blooper. Voy a comentar un blooper que pasó el viernes pasado, pero está bueno. El de la prueba de alcoholemia. El de la prueba. Seguía el vago tomando, ¿viste? Y no le salía nada. No, imagínate que le dio risa hasta el policía. Fue espectacular. Bueno, espero que a ustedes. Te traje ahora... muchos de esos. ¿Ah, sí? Muy bueno. ¿Estuviste filmando vos todos esos bloopers? No. Yo te los traje para que vos los veas. Ah, bueno. ¿Nos divertimos? Dale. ¿Eh?